seguirán marchando figuras del PLD a la fuerza del pueblo, pero hay un senador al que se le está convenciendo para que se marche, que no le conviene a Leonel Fernández recibirlo en su partido. A continuación te revelamos de quién se trata. Domingo Contreras por fin se las podrá cobrar todas a Danilo Medina, y de paso también te revelamos cuál es la piedra angular del lío, del conflicto, de la traición de Danilo, y qué es lo que va a hacer Domingo. Es mentira que el Parlacén dote de inmunidad a Danilo Medina, y a continuación te revelamos cuál es el, digamos, elemento que tiene que utilizar Luis Abinader en caso de que realmente quiera que Danilo le responda algunas preguntas a la magistrada Miriam Germán. Si eres un seguidor amante de la plataforma Impolíticamente Correcto y no te pierdes cada uno de sus capítulos para enterarte de un análisis independiente del juego de poder, lo que pasa en República Dominicana, y quieres que esta plataforma se mantenga por mucho más tiempo, superándose cada vez a sí misma, lo único que tienes que hacer es convertirte en un mecenas a través de Patreon, donde podrás colocar tu granito de arena cuando quieras, como sea y con lo que quieras. Con ello contribuyes a que el equipo de Impolíticamente Correcto crezca y que nos tecnifiquemos más para brindarte un mejor contenido. En los últimos meses se ha dado una estampida de figuras políticas del PLD a la fuerza del pueblo. Lo han hecho alcaldes, lo han hecho diputados y también senadores, a un punto de que hoy día la fuerza del pueblo, gracias a esa emigración, tiene 9 senadores y el PLD apenas 3. Pero también hay figuras que son del partido como tal, que han renunciado aunque no se hayan marchado a la fuerza del pueblo. Tenemos el caso fatídico de Víctor Suárez, que después de renunciar reculó, y uno todavía se pregunta qué fue lo que pasó que hizo que Víctor Suárez diera un paso atrás. Pero amén, esas son cosas personales de él. El punto es que hay una figura en el PLD que es un activo político valioso de esa organización y que tiene la característica de que no ha sido involucrado en ningún tema ominoso en el manejo de la cosa pública. Me refiero a Domingo Contreras. Hay que ser muy ingenuo en República Dominicana para no entender o asimilar la derrota de Domingo en las pasadas elecciones como una traición de Danilo Medina. Pero antes de entrar en una revelación que tiene que ver con eso, tenemos que revelar de antemano de dónde viene el conflicto Danilo Medina-Domingo Contreras. Todo se remonta a cuando Gonzalo Castillo llegó al Ministerio de Obras Públicas y le tocó pues sacar de allí, de una manera no muy respetuosa que se diga, a la esposa de Domingo Contreras, que estaba vinculada, era amiga, no sé, relacionada a Víctor Díaz Rúa, el ministro que a él le tocó sustituir. Fue ese hecho lo que distanció políticamente a Domingo Contreras de Gonzalo Castillo. Pero ocurrió algo que al menos públicamente no se ha citado. Cuando se da el proceso de la primaria interna del PLD y Danilo Medina se percata que Domingo Contreras saca la misma cantidad de votos que Danilo Medina, más el candidato Gonzalo Castillo, de cara a Danilo Medina, o perdón, de cara a Leonel Fernández, saca un porcentaje de votos que está entre 60 y 70 mil. Danilo Medina asume erróneamente que si Domingo Contreras tiene 120 mil votos y Leonel Fernández tiene 110 mil, eso significa entonces que la gente de Domingo votó por Leonel Fernández, y asume eso como una traición. Fue esa supuesta traición lo que convalidó a Danilo Medina para traicionar luego a Domingo Contreras y pactar la sindicatura con Hipólito Mejía a través de su hija Carolina. Pero en verdad Danilo Medina hizo un cálculo erróneo. Entonces, si no fue que la gente de Domingo Contreras votó por Leonel Fernández en detrimento del candidato Gonzalo Castillo, ¿qué fue lo que en verdad pasó que a este segundo Danilo aún cree que Domingo lo traicionó? Aquí es donde viene la revelación. Señores, lo que pasó fue muy simple. En el Distrito Nacional, la precandidatura de Gonzalo Castillo no convencía. La gente no veía en este señor a un líder político genuino,
pudo haber sido un gran empresario, qué sé yo, pero líder político jamás. Entonces él sacó los 60 mil votos que pudo arrastrar el esfuerzo, los recursos del Estado. Pero una gran cantidad de PLDistas simplemente votaron por Leonel Fernández, a quien veían en ese momento, al menos internamente, como un líder más genuino. Esa versión que estoy citando se muestra, como verás, cuando luego, en días antes de terminar la campaña por la carrera presidencial entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ocurrió que visiblemente el comité político del PLD dejó solo a Gonzalo Castillo. Y hay una pregunta retórica cuya respuesta nos revela que lo que ocurrió fue que precisamente las masas del PLD votaron por Leonel Fernández. Y la pregunta es, si el comité político del PLD dejó solo a Gonzalo Castillo porque no lo creía capaz de conquistar la presidencia de la República, ¿acaso no lo iba a hacer entonces la masa del PLD? Danilo Medina, en vez de entender que simplemente el candidato que él había escogido no tenía arrastre suficiente, lo que hizo fue pensar en algo más complejo: que la gente de Domingo Contreras había votado por Leonel Fernández, y por eso la similitud en la cantidad de votos entre Domingo Contreras y Leonel en las primarias. Ahora bien, Domingo Contreras es un ser humano. Domingo Contreras siente. Así que esa venganza estaba pendiente. ¿Qué es lo que va a hacer Domingo Contreras? Señores, el exalcalde se va del PLD, posiblemente a la Fuerza del Pueblo. Entendemos que allí Leonel Fernández podría garantizarle de manera segura una candidatura a la sindicatura en el año 2024. Ya ustedes podrán imaginarse el impacto que va a causar, el revuelo que se va a dar cuando Domingo Contreras abandone a Danilo Medina. Esa es la venganza de Domingo Contreras. Su partida del Partido de la Liberación Dominicana en momentos que grandes nombres de ese partido abandonan dicho organismo, aunque yo he dicho en otras ocasiones que no me queda claro cómo Leonel Fernández podrá convencer a República Dominicana de que su partido se trata de una propuesta nueva con tantas caras, no necesariamente la de Domingo, pero con tantas caras viejas y a las que tantas cosas le han salpicado, pues siendo nuevos miembros de ese partido. Se va Domingo Contreras del PLD. Es un hecho, es cuestión de tiempo, pero pronto lo verán. Revelación pendiente para todos ustedes en la plataforma Impolíticamente Correcto: el senador actual del PLD, al que se le está tratando de convencer para que abandone ese partido y emigre a la Fuerza del Pueblo. Es un danilista consagrado, a pesar de que ha tenido algunos choques con José Ramón Peralta y con el mismo Danilo Medina. Se trata del joven que fue funcionario o director, presidente, qué sé yo, del Indotel, José del Castillo Sabiñón, senador actual del PLD, y al cual le están diciendo algunas cositas, cantando serenatas para que se vaya del partido. Sin embargo, me parece que este muchacho no debería ser recibido en la Fuerza del Pueblo. Primero, porque no queda muy claro cuál es la razón que él tendría para emigrar hacia ese partido, tomando en cuenta sus lazos con el danilismo. Lo segundo es que José del Castillo Sabiñón, cuando se estudia su comportamiento personal de cara a José Ramón Peralta y al mismo Danilo Medina, para muchos podría pasar como un comportamiento no muy leal. Y si no le fue leal a su mentor, ¿lo será acaso a un advenedizo que le reemplace momentáneamente esa figura? Lo tercero es que Leonel Fernández podría pensar en una estrategia utilizada por el danilismo: enviarle un infiltrado en la persona de José
de José del Castillo Sabiñón, que de repente podría ser muy apetecible porque sin duda sería un golpe mediático tremendo, porque se trata, repito, de un individuo tipificado socialmente como muy cercano al danilismo. Por esas razones ya citadas es que José del Castillo Sabiñón no debería ser recibido en la Fuerza del Pueblo. Nuestro olfato político nos dice que esa jugada no le conviene a Leonel Fernández. Se supone que con el tema del Parlacén, Danilo Medina y Margarita adquieren inmunidad parlamentaria. Pero voy a soltar a Margarita en banda y me voy a concentrar en Danilo Medina. Miren, ese tema de la impunidad es enteramente endeble por el simple hecho de que los países que componen el Parlacén, a menos de que toman medidas regionales o resoluciones regionales, ninguna de ellas es vinculante, lo cual significa que los países miembros no están obligados a acatarlas. Y si los países miembros no están obligados a acatar las resoluciones que se toman en el Parlacén, ¿acaso están obligados esos mismos países a manejarse con los protocolos que se dictan allí de cara a sus miembros en esos países? ¿Ustedes me están entendiendo el ejercicio retórico? Vuelvo a repetirlo para que aquel que no lo entendió termine de asimilarlo. Si las resoluciones que se toman en el Parlacén no son vinculantes y por lo tanto ningún país está obligado a acatarla, entonces ¿por qué esos países están obligados a acatar que existe inmunidad parlamentaria para los miembros que componen ese organismo multilateral? Simplemente es el mismo principio. Si a mí como país no me da la bendita gana de acatar una resolución del Parlacén que no es vinculante, pues entonces tampoco me da la bendita gana de respetar la bendita inmunidad parlamentaria de sus miembros. Por esa razón es que Luis Abinader, si él quiere, si él tiene, digamos, la volición política de hacerlo, tendríamos a un Danilo Medina respondiéndole algunas preguntas a la magistrada Miriam Germán. A no ser que Luis Abinader esté contemplando la idea desde ya de rehabilitar políticamente a Danilo Medina para enfrentarlo con Leonel Fernández. Ahora bien, me queda claro, y espero que usted también, que la inmunidad parlamentaria de los miembros del Parlacén es una bendita hoja que nos podemos pasar por donde menos nos brilla el sol. ¿Oíste bien, Danilo Medina?